Nosotros, como miembros de Pueblo Bicicletero, pertenecientes a la Red Nacional de Ciclismo Urbano, Bicired, nos adherimos a la campaña 77 Urbano, la cual busca que las necesidades de vivienda, accesibilidad y movilidad de los habitantes de las zonas urbanas de todo el país, que somos el 77% de la población total, tengamos como prioridad el atender las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo. Las pérdidas económicas relacionadas con el uso excesivo del automóvil representan en promedio 4% del Producto Interno Bruto. A pesar de esto, solo se destina el 0.4% del gasto federal en movilidad y accesibilidad urbana para infraestructura ciclista, mientras que el 76% se invierte en infraestructura que promueve el uso del automóvil. El día de hoy hemos venido a la Delegación Cedesol de Nuevo León a entregar el documento hacia una política nacional de ciudad, cinco propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en México, desarrollado por el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo en México, ITDP en México, por sus siglas en inglés, para ser considerado en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, PND. Esperamos que la información proporcionada sea de utilidad para incluir en el PND las directrices que propicien políticas públicas nacionales que promuevan y faciliten la implementación de espacios urbanos de alta calidad, con vivienda asequible a todos los estratos de la población, que sean altamente accesibles para el peatón, conectados, cicloincluyentes y que propicien viajes en transporte público, llevando a la reducción del uso del auto y sus externalidades negativas.